¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, periodista de negocios. Muchas gracias por estar aquí hoy conmigo en esta transmisión en vivo. Les pido por favor que me digan si se escucha bien el audio, si yo estoy tratando de monitorearlo para que no nos pase lo de ayer. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy tenemos temas muy importantes en el mundo de los negocios y personajes clave. Vamos a estar platicando con Manolo Ablanedo. Él es el director de relaciones públicas de la empresa Fisher, del grupo Fisher. Vamos a hablar sobre la estrategia del servicio a domicilio que está llevando a cabo la compañía y cómo es que esta compañía está logrando tan buenos resultados. Voy a hablar con Manolo Ablanedo. Creo que el audio está bien, no sé ustedes qué me dicen. Bueno, otro tema que también les tengo preparado, aparte del éxito de Fisher con todo este tema. Gracias Ángel, gracias Josefina, gracias a los que me están diciendo que sí se escucha. Pues el segundo entrevistado es un tema también muy interesante. Estás buscando empleo, una empresa te puede ayudar en eso y creo que aquí es un tema importante, sobre todo por el momento en que nos encontramos. Y vamos a platicar con Ángel Macías, que es el director general de Cajum LATAM. Ahorita me corregirá si se pronuncia así, fundador de LATAM por la inclusión y bueno, algunos otros temas. También vamos a tocar, si tú tienes una pyme, ¿sabes cómo gestionar tu talento en un momento de crisis? Gracias, Mari Carmen, también por decirme que se escucha bien. Y les decía, si tú eres una pyme y quieres saber cómo gestionar el talento, vamos a hablar con Fernanda Cenizo, que es la cofundadora de Intelab, esta compañía. Bueno, ella es especialista en gestión de capital humano. Pero por último, bueno, antes de pasar a los comentarios sobre los boletines de prensa y lo que hacen las agencias de relaciones públicas, voy a hablar sobre, no sé si ustedes sabían, el transporte público concesionado está perdiendo hasta 90% de afluencia. Y bueno, vamos a hablar con Nicolás Vázquez Figueroa, que es el vocero de Fuerza Amplia de Transportistas. Temas muy interesantes y ya está conmigo en este momento Manolo Ablanedo. No sé si me escuchas, Manolo. En este momento ya estoy dando de alta el audio. ¿Cómo estás, Manolo? Tal vez me estás escuchando. Voy a hacer todo para que tú dime si me escuchas bien o si no, ¿cómo estás? Bueno, ya tengo a Manolo Ablanedo, que es el director de Relaciones Públicas aquí en la línea. Ya lo estoy viendo. Déjenme un momento, nada más dicen que el audio, creo que me dice Manolo que hay un tema con tu audio y no me podrás oír. No sé si me escuchas. Manolo, muy buenas tardes. Bueno, fíjense que antes de que se corrija este tema del audio con Grupo Fisher, quiero platicarles un poco de esta compañía. ¿Quién es Grupo Fisher y qué es lo que está haciendo en el mercado? Pues inmediatamente después de que se anunció el tema del coronavirus, una de las compañías que más apostaron por el tema del servicio a domicilio fue Grupo Fisher. ¿Quién es esta compañía? Esta compañía tiene varias marcas. Tiene marcas como Simon's, es un restaurante que está en Polanco. Tú me dices, Mojarra, si me escuchas bien, Manolo, aquí me parece que tu audio al parecer está como mal, no sé si se puede hacer algo. Bueno, ahorita vamos a tratar, déjenme avisarle a Manolo que se está complicando el audio. Manolo, tu audio no se escucha. Les decía, ¿qué otras marcas tiene Grupo Fisher aquí en México? The Crab, Don Capitán es otra de sus marcas. Y bueno, justo este año Grupo Fisher va a festejar su 30 aniversario. Hoy, dice Manolo, me está diciendo aquí tu audio, que no te has podido conectar con el audio. Creo que está resolviendo ahí unos temas Manolo con su micrófono, pero en unos momentos más va a estar con nosotros para platicarnos qué está haciendo la compañía. Rápidamente,
¿Qué estrategia? O sea, hay varias dudas con Manolo y es lo que quiero platicar. ¿Qué estrategia está tomando la compañía para superar esta crisis del coronavirus? Al ser una empresa restaurantera, ¿por qué el éxito? Porque al final ellos dependen de la afluencia. Se hablaba de que ellos atienden mensualmente aproximadamente a 250 mil clientes en todos sus restaurantes. Y bueno, este es un punto que creo es importante. Imagínense en un momento tan delicado como hoy, la estrategia que está tomando Fisher con el servicio a domicilio es muy importante. Justo es lo que quiero hacer. Si no, lo voy a enlazar directamente por teléfono porque se está complicando la llamada, pero en un momento más les comunicaré con Manolo Ablanedo. Déjenme marcarle y directamente ahorita nos enlazamos con él para resolver esta situación. Pues hoy vamos a hablar de esto y otros temas. Creo uno de los temas principales también va a ser el tema de cómo están pasando los transportistas esta crisis y también todo el tema de empleo. Voy a enlazarme en este momento con Manolo, ya me está contestando, porque su audio no se escucha y no sé, déjenme enviarle un mensaje rapidísimo. Muy bien. Pues estamos en vivo. Prácticamente vamos a. También está ya conmigo mi segundo entrevistado. Vamos a pasar primero con este segundo entrevistado que es Ángel Macías. Ángel, muy buenas tardes. Creo que tú me escuchas bien. Muy buenas tardes. Ángel ya se está metiendo en este audio. ¿Cómo estás, Ángel? No, saben que hay un tema de comunicación que no sé, ya creo que, perfecto, ya me está contestando. Vamos a regresar ahora con Grupo Fisher. Disculpen porque este es un tema de Ángel, hola, dame un segundito. Voy a regresar rápidamente con Grupo Fisher y ahorita regreso contigo. Dame un segundito. ¿Ya me escuchas, Manolo? Muy buenas tardes. Manolo Ablanedo, ustedes entenderán como periodistas que pasamos por todos estos temas de audio, pero bueno, Mojarra, no te estoy escuchando. Bueno, voy a pasar ya con la siguiente entrevista y en un momento nos recuperamos. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes, ¿me escuchas bien? Sí, fíjate que quise platicar contigo, Ángel, porque pues hay temas muy interesantes de los que me platicas. Y tú estás apoyando a personas que buscan empleo. Es lo que hace Cajón. Platícame un poco de lo que hace la empresa. Es correcto, Miguel. Nosotros nos dedicamos a apoyar a las personas que están en busca de empleo. Cajón nace de la necesidad de apoyar sobre todo al sector mayor de 45 años, que sabemos que es un sector vulnerable, algo totalmente lamentable, no tendría por qué ser así. Pero bueno, las estadísticas nos marcan que el 1% de las vacantes se abren en este sector de la población. A eso descuéntale realmente las vacantes de calidad, ¿no? Es por eso que, bueno, así surgió Cajón, desde la necesidad de querer ayudar a las personas que están en busca de empleo. Me empezaron a llegar currículos de gerentes y de directores que no cumplían con el requisito de la edad, y fue cuando hice una investigación de mercado de lo que era ser job hunter, ¿no? Hoy en día existe una figura que se hace llamar así y que llegan a cobrar cifras totalmente inadecuadas desde mi punto de ética. Lo que nosotros hicimos fue tener precios mucho más accesibles y una asesoría mucho más personalizada, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos realmente en Cajún? Pues bueno, son diferentes puntos. Uno es ayudar a las personas con su currículo de alto impacto, ya que igual para dar un dato, el reclutador lo revisa entre 5 y 10 segundos y en ese momento determina si eres candidato viable o no para continuar con la vacante, ¿no? Por lo cual, este es el primer paso que vamos a trabajar nosotros como Cajón. Posteriormente, nos vamos a la parte de el perfil de LinkedIn, en donde igual trabajamos con tu marca personal. Y esto lo hacemos desde la intención que cuando los headhunters se metan al perfil de la persona, pues bueno, sepan que realmente es experto en ese tipo de temas y no duden en contactarlo, ¿no? Nosotros, como candidatos, ya tenemos experiencia amplia en nuestro sector, lo único que falta es plasmarlo. Nosotros también ayudamos en esa parte. Por otro lado, vamos a ver lo que es el simulador de entrevistas, en donde ayudamos a saber qué contestar en preguntas incómodas, como por qué saliste de la empresa, por qué te tocó a ti la reestructura,
Y también te ayudamos a potencializar tus respuestas en el tema de los logros, ¿no? Con la intención de que pasen la etapa de la entrevista sin mayor problemas desde la percepción del reclutador. Damos consejos acerca de pruebas psicométricas y por último, pues bueno, apoyamos a las personas en la toma de decisión para saber qué tipo de empresa les conviene más y así se sigan desarrollando profesionalmente ¿Qué hablando. pueden hacer las personas que están en búsqueda de empleo y que buscan tu ayuda? ¿A dónde te pueden buscar? ¿Cuál es tu página? Nuestra página web es cajun.net y también nos pueden encontrar en la fanpage de LinkedIn como Cajun Latam. A mí me pueden encontrar en LinkedIn como Ángel Macías Dircio. Seguramente estaré aceptando su invitación casi de inmediato y con un mensaje con todo gusto les comparto mi número telefónico. Nos podrías enviar también aquí en poner la liga de tus redes en nuestros mensajes, Ángel, para que puedan contactarte. Entonces, ¿esta asesoría cuánto cuesta o cómo es? Tenemos tres paquetes, uno que va enfocado a becarios y recién egresados, ellos cobramos 1,000 pesos. El otro es para mandos medios, coordinadores, supervisores, 2,000 pesos. Y el último es para gerentes y directores, 3,000 pesos. Que como ya mencioné, incluye absolutamente todos los puntos, desde la creación del currículo hasta el acompañamiento el día de la contratación. Perfecto. Entonces, básicamente te pueden buscar, tú los puedes ayudar a aquellas personas que tienen o que están en busca de un empleo, que te busquen en sus redes, ya nos diste tus planes. ¿Algún consejo final, Ángel, para saber qué nos recomiendas? En un momento de crisis, las empresas no están contratando o se dificulta, pues dame solo un consejo para qué hacer si se está buscando empleo. Sobre todo, Miguel, déjame comentarte lo que son las famosas ads, estos algoritmos buscadores de palabras claves en los currículos. Si nosotros no tenemos este conocimiento en el mercado laboral, tendemos a que nuestro currículo, aunque sea un formato impresionante y tengamos una experiencia impecable, se puede llegar a perder entre el mar de todos los demás currículos, ¿no? Me gustaría capacitar también a la red en este sentido, comentarles cómo encontrar esas palabras claves. Y esto ustedes lo van a poder encontrar en la descripción de puestos que coloca el reclutador en las áreas de actividades y los skills. Si nosotros adaptamos esas palabras claves a nuestro currículo, seguramente vamos a aumentar la probabilidad de que estos algoritmos se encuentren en nuestro currículo y por ende aumentamos el porcentaje de las llamadas para el contacto de las entrevistas telefónicas, ¿no? Perfecto. Justo también el día de mañana voy a tener un Zoom en vivo. Ah, ok. Invitando a toda la red, en donde vamos a hablar de todos los consejos, desde cómo hacer el currículo de alto impacto hasta cómo buscar empleo en época de coronavirus, ¿no? Muy bien. Pues Ángel Macías, quien es el director general de Cajun Latam y fundador de Latam por la Inclusión. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Miguel. Seguimos en contacto. Hasta luego. Pues amigos, ahora sí vamos con la entrevista con Fisher. Ya está conmigo Manolo Ablanedo. ¿Me escuchas, Manolo? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Miguel, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, amigo. Pues aquí platicando y todos a la expectativa. ¿Qué es lo que va a pasar o qué está pasando con la compañía? En este momento están pasando un momento por la crisis que todos los negocios están pasando, pero ustedes de una manera muy particular están cambiando esta visión de los negocios, pusieron el tema de todo lo que está pasando con el servicio a domicilio. Primero platícame cómo estás y cómo está la compañía en este momento, por favor. Bien, bien, Mojarrita. Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Y pues la verdad digo, estamos trabajando como nunca. Creo que es momento de sacar, lo mencionamos el otro día en una junta que tuvimos, de sacar el hambre y sacar todo lo que hemos aprendido en estos 30 años, de que Fisher pues empezó con 4 mesas y literalmente pues es ahorita como regresar a lo básico y tomar decisiones todos los días cambia esto. Estamos tomando estas decisiones para poder vender más, para podernos cuidarnos. Y la base de toda esta estrategia fueron las tres S, que es la primera, que es la más importante, que es salud. Y esta S se divide en dos, que es la salud de cuidar a nuestros colaboradores y a nuestros clientes, de mantener todo y un poquito más allá de lo que nos están pidiendo las autoridades, y echar a andar muchos protocolos para cuidar la salud, ¿no? Que pues este es un tema primordial en esta pandemia. Claro. Y la salud mental, que esa también es muy importante. Si ahorita la salud mental no la tenemos enfocada y nos distraemos y estamos pensando positivo, que es cuando viene el bajón de todo,
que no tienes trabajo, que te quedas sin dinero, que empieza todo la cabeza a pensar las historias esas que nos echamos a andar y que no deja nada positivo. Entonces, esto fue un pilar en el que decidimos echarnos a andar, buscar la salud de todos y la salud mental. Y luego viene la siguiente S, que es la del dinero. El estar como familia, todos somos más de 2,000 colaboradores, y no correr a un solo colaborador, sino al contrario, unirnos como familia y salir adelante. Ahorita les platicaré de las estrategias que hicimos, pero el dinero pues también es importante, ¿no? Y la siguiente S era el sobrevivir. Todos los días estamos sobreviviendo, los 2,000 colaboradores y también los héroes que están en la calle, que pues esos son los que estamos ayudando diario, como médicos, policías, la gente de limpieza, los sanitizadores, la gente de la calle. Entonces, esta es la base de nuestra toma de decisiones de todos los días como Grupo Fishers, Miguel. Oye, qué interesante, qué bueno que me lo dices. Y quería preguntarte, yo veo en las redes sociales, para quienes nos están viendo, amigos, Manolo es todo un personaje. Él tiene en sus redes sociales, comparte qué promociones sabe, cómo está la estrategia. ¿Qué tipo de estrategias, promociones están tomando Manolo frente a esta contingencia? ¿Cómo está funcionando el servicio a domicilio? Pues mira, precisamente por lo que te platicaba hace ratito, nuestro servicio a domicilio era bajo, porque muchos de nuestros clientes van al Fishers por la experiencia y por todo lo que conlleva visitarnos, ¿no? Pero este problema que estamos pasando ahorita todos, pues nos dio la oportunidad de echar a andar estas cosas, que se van a quedar muchas, eso es lo interesante, de muchas estrategias. Siempre decimos que de cosas malas vienen cosas buenas, y hemos aprendido mucho, y nuestro delivery es algo que nos ha sorprendido. Había dos decisiones, una cerrar el negocio, y la otra es lo que hemos aprendido, y así empezó Fishers, es lúchale y dale duro y no te rindas y vamos a darle por todo. Entonces hicimos varias promociones. Una fue el 20% en toda nuestra carta, que obviamente la carta está reducida a ciertos platillos porque no podemos trabajar con los más de 200 platillos que tenemos normalmente, ¿no? 20%. Sí, 20% de descuento en todos los platillos, pero tenemos tacos, antojitos, bebidas, pulpos, pescados, arroces, tenemos todo en general. Entonces, esto es un beneficio directo al cliente para que también el cliente que está en casa se lleve beneficios, ¿no? Y luego sacamos otra promoción donde pagando ya con tu 20% de descuento, arriba de 700 pesos, te llevas una botella gratis de las marcas participantes. Ahorita estamos... no sé si pueda decir las marcas, pero... Sí, claro. Sí, con Tanqueray, con Mezcal Unión y con Smirnoff X1. Entonces, tú como cliente pagas 700 pesos en comida y aparte te llevas gratis una de estas botellas. Esto también es un gran beneficio para nuestros clientes. O sea, la botella es... Perdón, ahí ya no entendí. ¿Es por un consumo mínimo o...? Sí. ¿Sí? Sí, es un consumo mínimo de 700 pesos. Ok. Entonces, le están dando a las personas 20% más esta promoción de llevarse una botella. ¿Me repites qué marcas son? Smirnoff, me dijiste. Es Smirnoff X1, uh-huh. Tanqueray, Ginebra y Mezcal Unión. Perfecto. Ok, entonces es una de las... Estamos con estas, uh-huh. Exacto, ahorita estamos con estas marcas y cada 15 días vamos a ir cambiando. Luego vienen otras botellas de Pernod, luego vienen otras de Bacardí, de Casa Cuervo, etcétera, de todas las marcas nos han apoyado mucho, la verdad. Oye, Manolo, y justo ustedes estaba viendo y revisando que festejan su 30 aniversario. ¿Cómo, me gustaría preguntarte, qué es lo que viene hacia adelante con las marcas? Grupo Fisher, si me puedes recordar las marcas como The Crab, como Don Capitán, bueno, tú me explicarás mejor, pero... ¿Qué planean? ¿Cómo está el crecimiento? ¿Cómo se mueven los planes de todas las decisiones financieras? ¿Qué viene para Grupo Fisher? Mira, te platico rápido, acabar rápido lo de las promociones, porque tenemos otras dos. Perfecto. Adelante. Nos escuchen. Tenemos también algunos platillos caseros Fishers que pensamos en que la gente va a llegar a un momento donde también va a empezar a cuidar su dinero. Pero pues, los que estamos encerrados nos gusta... que nos traigan a la casa o salir por ellos, ¿no? Entonces, estos menús caseros están pensados en que es muy vasto, más económicos,
y con el sabor de fish. Entonces están deliciosos. Y con estos platillos también te regalamos, tú pides dos de estos platillos y te regalamos dos cervezas Pacífico Suave. Estamos lanzando junto con Grupo Modelo esta cerveza. Entonces también te regalamos las cervezas. Entonces, si tú pides 700 pesos, te puedes llevar la botella. Y si en esos 700 pesos pediste dos platillos caseros, también te llevas tus dos Pacífico Suave. Entonces, creo que con esto pues, prácticamente el cliente también tiene mucho que recibir, que siempre pensamos en nuestros clientes. Y ahorita es una cadenita de favor que yo le he platicado a todos mis clientes y amigos, que el cliente al pedirnos a nosotros ayuda a los 2,200 colaboradores de Fishers, ¿no?, que trabajamos. Y a la vez estamos ayudando también nosotros a los héroes de la calle. No sé si tuviste la oportunidad de ver el video que lanzamos el domingo, donde estamos mandando comida al hospital de nutrición, al INER, a la policía en ciertas alcaldías, a la gente de limpieza, a la gente que nos encontramos en la calle. Entonces, estamos ayudando entre todos. Entonces, el cliente nos ayuda a nosotros y nosotros también ayudamos con eso a la gente, a los héroes de afuera. Entonces, nos estamos ayudando todos. Y tenemos una tarjeta, ya para terminar el resto de las promociones, donde ustedes pagan 4,000 pesos, pero en la tarjeta realmente vienen abonados 6,000 pesos. Y estas tarjetas las vas a poder utilizar a partir de que esta contingencia pase y ya los restaurantes estemos abiertos a la normalidad. Entonces, a ti te costó 4,000, pero realmente tienes 6,000 pesos para gastar en Fishers pasando esta crisis, ¿no? Oye, súper bien. ¿Cómo le están llamando ustedes a esta tarjeta? ¿Tarjeta de regalo? Prácticamente una tarjeta de regalo de Fishers, exactamente. Para prácticamente todo lo de aquí. Todo lo que estábamos sacando día con día es para mantener a los 2,200 colaboradores. O sea, no estamos contentos porque sí se ha logrado. Creo que la decisión fue muy correcta de no cerrar. Pero bueno, pues hasta ahí estamos saliendo, ¿no? Es pagar la nómina y volver a comprar el insumo para volverlo a vender. Manolo, qué interesante. Rescato varios puntos y antes de pasar a la siguiente pregunta que ya te hice sobre lo que viene. Entonces, en resumen, 20% en general en todos los platillos, que es una, me decías, una carta reducida por este mismo tema. Aparte, con un consumo mínimo, bueno, estás regalando botellas de diferentes marcas. Platillos caseros, este menú casero en donde me dices que es vasto, me llama mucho la atención y qué complicado esto que están haciendo, pero qué bueno también, es un, pues no sé, nos da gusto como mexicanos que marcas así estén, estás enviando comida al IMER, al hospital de nutrición, bueno, esto es parte de su estrategia, pero también una tarjeta de regalo de 4,000 pesos y la gente va a recibir 6,000 pesos una vez terminada la contingencia, es correcto, ¿verdad, Manolo? Es lo que está, parte de lo que están haciendo. Sí, exactamente. Muy bien. Oye, entonces ahora, ¿qué es lo que viene para Grupo Fisher? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo está la compañía? ¿Cómo van a seguir con esto? Ahí me escuchas, ¿verdad? Sí, te escucho perfecto. Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues mira, la verdad, lo acabas de mencionar, en octubre del año pasado cumplimos 30 años y con atrás de esto venían muchos proyectos que bueno, se frenaron ahorita, pero no es que no se hagan, sino vamos entrando a la nueva normalidad que le llamo yo, pues regresarán. Como sabes, Grupo Fishers tiene varias marcas que son los Fishers de Crab, que es un taller de cangrejos, que tenemos tres, un Don Capitán, que es comida costeña, que es riquísimo, que está en Naucalpan, el Simons, que está en Polanco, y los Vicks, que pues también ahorita por la contingencia los tenemos cerrados, ¿no? Pero hicimos una alianza muy, muy padre hace unos meses con Sonora Grill, que va a ayudarnos también a crecer foráneos. Y tenemos pendiente Soul, no sé si conozcan las hamburguesas Soul, que para mí son de las mejores hamburguesas de México. Y también nos unimos con Rodrigo, que es el inventor de esta marca Soul, y nosotros como Grupo Fisher las vamos a tomar para crecerlas y pues haya Soul en todos lados con nuestra operación y nuestro, Rodrigo le llama nuestro músculo y nuestro paraguas. Entonces vamos a crecer esta cadena de hamburguesas y también viene unos lugares griegos, que el año pasado fuimos a Grecia
y nos vamos a traer literal a personas de Grecia que tienen restaurantes allá, a abrir aquí también en México. Entonces vamos a diversificar un poquito en Grupo Fishers, no todo va a ser ya marisco, obviamente nuestra bandera grande es Fishers y seguiremos creciendo con Fishers foráneo, pero parte de la estrategia que nos hemos dado cuenta con esta, yo le llamo oportunidad porque toda crisis trae oportunidad, con esta oportunidad que viene es de regresar a lo básico. Creo que esta nueva normalidad nos va a traer a que todos regresemos a lo básico, a sumar fuerzas, porque el que no sume con los de al lado creo que se va a ir debilitando y se van a desaparecer. Y regresamos con algo que se dice, Fisher regresa con más en todo. Y la verdad tenemos muchas sorpresas, pero es más consentir al cliente, más cuidar a nuestros clientes y amigos, más en todo. No sé si conozcas nuestro servicio de bar a la vista, que es único, que es hasta donde te servimos, hasta donde tú quieres. Vamos a servir todavía más con una sorpresa que les tenemos ahí. Y más en todo, más en platillos, más en servicio, en música, en diversión, en pasárnoslas bien. Creo que el Fishers que conocimos hace 15 años, esta crisis nos está dando esta oportunidad de regresar y estamos trabajando día con día para que todo esto se haga realidad y de verdad van a notar, y los invito a todos los que nos están escuchando y a sus amigos y a todo el mundo a que cuando pase esto visiten Fishers porque se van a llevar una gran, gran sorpresa. Aparte que estamos preparando algo increíble que con esto vamos a regresar, que no se los puedo adelantar, vamos un poquito. Exacto. Bueno, pero ya nos adelantaste que es sumar fuerzas y más, regresar con más en todo. Exacto, y sí te platico un poquito. A nosotros, creo que el otro día platicando con un cliente nuestro, nos decía, Manolo, ustedes, la marca Fishers es el amigo de todos, ¿no? O sea, lo vemos así, no lo vemos como una marca, sino como un amigo, donde te la pasas bien, te diviertes, comes rico, te consienten. Entonces, exactamente esa es la estrategia. Y creo que este encierro que estamos viviendo todos, pues lo que primero quieres salir es disfrutar, estamos valorando cosas que no valorábamos, quieres abrazar a tu familia, quieres estar con tus cuates, quieres compartir muchas cosas, y este regreso es lo que vamos a hacer. O sea, aparte de todo lo que te vas a encontrar en Fishers nuevo, con este de regresamos con más, nos vamos a encontrar todos, toda esta comunidad que yo le llamo Fishers, amigos, clientes y familia, nos vamos a encontrar en un lugar especial con algo bien padre que les tenemos, que estamos armando para todos. Oye, Manolo, regálame solo un minuto más, déjame saludar a la gente que nos está viendo, Héctor Bonilla, que claro. Dice gracias Fisher, Mariana Arroyo, Itzi, Dircio, Iván Iniesta, Ángel Macías, Quiroz Bu, Itzi, Samuel Mariscal, Mari Valencia, Edgar Eslava. Pues bueno, todos a los que nos están viendo, muchas gracias por los comentarios que también están apoyando mucho Fuerza Fisher, dicen bien Manolo. Termino con esto, Manolo, contigo es una recomendación. A ver, una compañía como Grupo Fisher, que nace en Naucalpan, si bien recuerdo, una empresa que nace en un pequeño local y ahora se vuelve una cadena nacional y que tiene planes también para crecer internacionalmente. ¿Qué consejo le das a la gente que está pasando por un momento difícil en sus restaurantes? ¿Qué le sugieres? Mira, esta pregunta me la han hecho muchas personas y me la hago yo todos los días. especialmente yo como Mojarra Manolo y como Grupo Fisher, porque creo que tenemos la misma historia, tanto como marca y yo personal, hemos empezado desde abajo y muchos de los que tú me dices ahorita, pues hemos empezado picando piedra. Entonces, una es confiar en nosotros, no va a pasar absolutamente nada peor que empezar desde abajo otra vez, ¿no? Creo que es lo peor que nos puede pasar. O sea, si la liberamos con esta pandemia y nos da salud y tenemos fe en que va a pasar este rollo, como regresemos, es trabajar y es no rendirte y es seguir haciendo lo que sabes durante, digo, en mi caso, 27 años, pero cada quien en su historia de su negocio, es volver a hacer lo que hizo desde el principio y empezar. Y yo me he hecho esa pregunta, decir, bueno, tenemos 30 lugares, lo peor que puede pasar es que empecemos con uno la reventaríamos otra vez, porque nos pondríamos a trabajar como el primer día que empezamos a trabajar, y pues volvemos a crecer.
y tenemos algo bien valioso que nos hemos dado cuenta con esta pausa, le llamo yo, es tenemos cosas importantísimas que son nuestros colaboradores, o sea, el equipo que tenemos, la gran familia que somos, el grupo Fishers, todos los 2.200 siempre suman, y nuestros clientes, amigos y familia. ¿Qué más quieres, Miguel? Si tienes esto, no hay manera de que no salgas adelante. O sea, los mexicanos creo que somos mucho de apoyarnos. Yo lo he visto últimamente, la verdad, es un gran beneficio que tenemos como marca. Nuestros amigos, nuestra familia, nuestros clientes nos quieren, nos apoyan. Y eso es lo mejor que podemos tener con una marca. Y de verdad, a todos los que nos están escuchando, les doy las gracias, como todos los días lo pongo en mi Instagram y en mis redes sociales. Gracias, 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 porque la carretera es de ida y vuelta. Claro. Y ahorita sí, literal, nos está tocando a nosotros pedirles el apoyo y ayúdanos y vamos sobreviviendo, ¿no? Día con día. Pero esto va a acabar y ahora a nosotros nos va a tocar regresarles con cariño, con las de la casa, con más en todo y consentirnos otra vez. Entonces, que no nos dé miedo, el resumen a tu pregunta, que no nos dé miedo, que sigamos adelante, que nos cuidemos ahorita. Es importante cuidarnos y cuidar a nuestros papás, a la gente más vulnerable y después salirnos a romper con todo, porque creo que va a haber muchas oportunidades en esta nueva normalidad en la que nos espera. Un gustazo platicar contigo, Manolo Ablanedo, el socio y también director de Relaciones Públicas de Grupo Fisher. Que tengas muy buena tarde, Manolo. Un abrazo. Igualmente, Miguel. Saludos a todos y muchas gracias por tu tiempo. Saludos. Que estés muy bien. Amigos, pues estuvimos, ya lo escucharon, hablando con un importante directivo en Grupo Fisher. Vamos a pasar a la siguiente entrevista. Fíjense que antes de eso quiero invitarlos hoy a las 6 de la tarde. La empresa Dupla va a estar con nosotros. Voy a entrevistar a Juan Carlos Flores, el CEO de Dupla. ¿Quién es Dupla? Es una plataforma fintech dedicada al préstamo de persona a persona que cuesta con más de 600 mil usuarios. Vamos a estar hablando con todo el tema de qué hacer en estos momentos, en dónde invertir. Si tienes una empresa y quieres obtener crédito, Dupla puede ser una opción y vamos a tratar de ver cómo nos podemos ayudar y cómo podemos encontrar en este tipo de plataformas opciones. Recuérdenlo, hoy a las 6 de la tarde con Juan Carlos Flores, el CEO de Dupla. Y bueno, ahora vamos a pasar, voy a saludar antes de pasar con la siguiente entrevista, que es Fernanda Cenizo, quien ya está conmigo en el chat y le agradezco. Vamos a hacer rápidamente un resumen de la siguiente entrevista. Vamos a hablar sobre las pymes y sobre cómo gestionar talento. Voy a hablar con Fernanda Cenizo y ella es la cofundadora y la directora general de Intelab. Ella es especialista en temas de capital humano, de gestión de capital humano, y creo que ya me escucha Fernanda. Muy buenas tardes, Fernanda, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? A ver. Voy a tratar de mover el audio porque... Hola, hola, ¿me escuchas? No, me dice que no me escuchas. Déjenme ver qué puede estar pasando en el audio. A ver, voy a tratar de corregirlo. No me escucha Fernanda. Bueno, Fernanda, no te escucho. ¿Tú me escuchas? A ver, estamos teniendo un poquito de problemas, pero ya se están restableciendo. ¿Quién es esta compañía Intelab? Les voy a dar un breve resumen. Intelab es una empresa mexicana que a través de su plataforma proporciona información para resolver problemas de integridad en las organizaciones a través de un sistema de inteligencia laboral. Me dice que no me escucha. Fernanda, ¿ya me escuchas? Ya. Ah, perfecto, ya me está escuchando. Hola. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Les estaba dando un panorama a la gente. Te escucho un poquito cortada, Fernanda. No sé si voy a quitar un poco la cámara, a ver si tú me escuchas bien. ¿Me escuchas? ¿Sí? Ok, perfecto. Pues muy bien, platícanos, Fernanda, ¿qué es Intelab? Si me puedes decir en tus propias palabras. Bueno, Intelab es una plataforma que ayuda a las empresas
a seleccionar, gestionar y transformar al capital humano dentro de la organización. Ok, ahora, yo estuve, fíjate, leyendo un poco sobre este tema de las pymes. ¿Qué nos puedes decir a las empresas que nos ven? ¿Qué es esto de gestionar el capital humano, el talento en tiempos de crisis? Bueno, en estos tiempos estamos enfrentando distintos tipos de problemáticas. La primera es, hay empresas que, por ejemplo, están en la cadena de suministro, se dedican a temas de logística o a temas también de cadenas de suministro, temas de alimentación o de insumos de salud, y necesitan ahorita más empleados porque están cubriendo temas que antes no estaban cubriendo, y se ven con la dificultad de no poder reclutar de manera tradicional y no pueden y tienen que reclutar a distancia. Entonces, cuando tienes una plataforma como la nuestra, pues te permite desde poderlos evaluar, poderles hacer el estudio socioeconómico, todo a distancia, de manera digital, de manera no agresiva, no invasiva. Te permite poder conocer bien el perfil de los candidatos, te permite incluso entrevistar y poder guardar toda esa información para poder continuar con tus actividades, y, ¿no?, que puedas luego capacitar a distancia y poder operar de manera no normal, pero emergente, a distancia. Eso en primer lugar. Para otras pymes, la problemática es más bien saber, tienen que recortar empleos por la misma situación que estamos enfrentando. Claro. Y quieren saber quién es el empleado, o les conviene saber quién es el empleado que tiene mayor potencial, que está mejor en términos de productividad, quién puede ayudarles, está en mejor momento. Y para eso, pues, por un lado está la opinión subjetiva, que tan bien o mal me cae, que también he visto o no he visto que se desempeña, pero también hay indicadores que son objetivos, son matemáticos, son mucho más centrados en el performance del empleado, y entonces puedes tomar una decisión mucho mejor informada, que tenga que ver con menos con los prejuicios que tenemos nosotras las personas, y poder tomar decisiones informadas, educadas, que vayan en pro del negocio. ¿Qué pasa, Fernanda, cuando tomamos decisiones precipitadas o no las mejores decisiones en tema de empleados o colaboradores? ¿Cuál es el mayor impacto que puede haber en una empresa? El resultado. Mira, desde términos, por ejemplo, una de las razones por las cuales desaparecen las pymes en toda América Latina son temas de deshonestidad. Cuando un socio o un empleado, que normalmente en las pymes cada empleado tiene un rol fundamental, comete, por ejemplo, un acto de deshonestidad, la pyme suele no poderse recuperar. Y es una de las causas de muerte de las pymes. La deshonestidad, qué interesante, o sea que hay que tener. Ahora, perdón, me gustaría también saber cómo evaluar a un empleado. Bueno, ya me diste un poco de elementos, pero las personas que nos ven, si tienen que tomar decisiones, ¿qué es lo que les sugieres tú? ¿Qué indicadores tomar en cuenta? El indicador más importante que hemos encontrado nosotros es, de entrada, un indicador de situación personal y de integridad. Y de ahí se derivan muchas cosas sobre el mismo desempeño en las personas. Las capacidades, las habilidades que tiene una persona suelen ser muy estándares, ¿no? Depende de lo que estudió, depende de qué necesitamos que haga, qué preparación tiene previa, qué experiencia tiene en el campo. Y eso sí es muy estándar y es muy fácil de determinar en base a sus currículums, a las entrevistas que hacemos. Pero la parte de la integridad es un factor tan importante también para conocer cómo está la persona, más allá de cómo se vende, porque todos en la entrevista nos vemos guapísimos, ¿no? Normalmente llegamos bien vestidos, claro, ponemos la mejor cara, nos vendemos muy bien, pero ¿no? ¿Qué tal cuando ya la vas conociendo, cuando vives con ellos? Entonces esa parte cambia.
si está ante una situación personal complicada, que en estos meses todos vamos a estar en situaciones personales complicadas, ya sea por temas de salud o por temas económicos. Entonces, la manera en cómo tomamos decisiones, en cómo nos desempeñamos, en cómo aportamos a la empresa, cambia de manera importante. Oye, pero este tema de la integridad, ¿cómo se mide o cuál es lo que tú nos sugerirías para evaluarlo? Bueno, nosotros tenemos un instrumento muy asertivo para ese tema. Tenemos una herramienta que se llama AQ-Test y nos permite medir muy bien en temas de integridad. No nada más integridad, medimos integridad, factores de estrés, medimos su trabajo en equipo, servicio al cliente, medimos perfiles de ventas, vemos todo lo que son habilidades suaves y uh-huh. El tema de sus valores. O sea, a través de los valores de las personas podemos medir sus tendencias de comportamiento. Es una metodología de axiología formal que nos permite conocer bien a las personas de una manera muy sencilla, muy rápida y no agresiva. Ok, entonces justo es lo que ustedes hacen ahí en Intelab. ¿Es donde está su expertise o es una de varias áreas? Bueno, es una de las funciones más importantes de la plataforma que manejamos nosotros, ¿no? Como te decía, es una plataforma. Entonces, las empresas lo pueden utilizar de manera continua para conocer a sus empleados y luego para irlos monitoreando con el paso del tiempo y saber qué acciones tomar en temas de gestión. Ante una crisis, ¿no? Está incluso el módulo que también tenemos integrado de la NOM 035. Entonces, puedes ver cómo les está afectando la situación, puedes ir midiendo qué es lo que necesitan o en qué momento están para poder tomar acciones de gestión. Cuando necesitamos seleccionar con quién nos quedamos, pues también es bueno volver a hacer un scanning de cómo está nuestra gente para ver pues quién está pensando en irse, quién está, cómo está, ahora sí, cómo está el agua, ¿no? Claro. Y en base a eso, tomar decisiones informadas y adecuadas, que no tienen que ver tanto con, dicen por ahí, mi opinión es que esta persona no se ve bien. Bueno, ¿por qué no se ve bien? ¿No? ¿Te parece que no se ve bien? ¿Qué es lo que no estás viendo? Entonces, la información objetiva suele ayudarnos mejor a tomar decisiones adecuadas. Fíjate, Fernanda, que es interesante lo que me dices, porque... tú me corregirás, pero a veces si tienes una pyme, el tema de la rotación, que la gente se vaya a otras empresas, pues es un tema grave. Pero en una situación como la que atravesamos hoy, en donde es algo inusual, nunca antes visto, creo que las empresas pueden correr el riesgo de decir, pues voy a recortar músculo en lugar de grasita, si podemos poner ese ejemplo. Es decir, que a personas clave, que es parte de la entrevista que ahorita te estoy entendiendo, personas clave, tú les dices muchas gracias por estar con nosotros, hasta aquí llegó el empleo, lo liquidas, pero tal vez se te va alguien íntegro y te puedes quedar con alguien que puede tener todas las credenciales, pero que tal vez pues no cumple con este tema de la integridad o tal vez sus valores son diferentes a los tuyos, ¿no? Pero sí veo que si como empresarios, y es lo que me llama la atención, si las pymes que nos están viendo llegan a creer que esto es solo de tener experiencia, pues creo que podrían estar perdidas, ¿no? Podrían llevarse a su mejor talento, y porque el talento al final es el que te hace crecer como empresa, no sé qué opinas. Sí, y en estos tiempos vamos a necesitar todas las empresas, a la gente que quiera ahora sí que arremangarse y entrarle a la chamba de manera mucho más proactiva. O sea, vamos a tener que, estamos nadando contracorriente, vamos a nadar contracorriente el resto de este año, vamos a requerir mayor compromiso, requerimos más, probablemente más horas de las que pagamos, vamos a requerir muchas cosas para salir adelante. Entonces, una persona, por ejemplo, a lo mejor es más cara y todo, pero tiene toda la disposición, la actitud, está comprometido, está dispuesto, se ve a futuro en tu empresa y está dispuesto a dejar, ahora sí que,
todos los kilos en la mesa, pues vale la pena conservarlo, aunque sea más caro que el que parece más barato, que te puede ayudar joven y parece que sí le va a echar ganas, pero a lo mejor no tiene... Te deja la empresa en un 2-3 años. Mientras lo sostengas y en cuanto tenga la siguiente oportunidad, va a brincar y le apostaste al equivocado, ¿no? Es un tema clave, ¿verdad? El de los empleados, o sea, te equivocas. Un empleado puede hacer la diferencia en tu empresa. Yo veo que entrevisto, Fernanda, a varios corporativos. Hay gente que lleva años porque adquieres experiencia, pero te especializas en tu propia empresa, en el negocio en donde estás. Aunque no sea tuyo, los colaboradores van adquiriendo una expertise muy clave, ¿no? Claro, y el que se vea futuro, sobre todo cuando estamos hablando y en las pymes, se presta mucho, pues tenemos gente muy joven trabajando con nosotros, que luego es difícil de gestionar y le echan la culpa a la etiqueta de millennials en el tema de rotación y dicen, no, pues es que como son jóvenes y buscan actividad constante, entonces se van. Pero ¿qué pasa cuando logras el engagement? ¿Qué necesitas para lograr ese engagement? ¿Qué es lo que los mueve? ¿No? ¿Qué parte de su mentalidad es la que tú debes de conocer para poderlos comprometer y que tu rotación sea mínima? Claro. Y quien sí se ve a futuro en tu empresa, para quedarte con él, porque él es el que va a luchar codo a codo contigo para sacar el negocio. Oye, hablando de microempresas, en pequeñas y medianas, en donde pues tienes una selección también mucho más extensa, tienes también la facilidad de ver. No selecciones nada más por costo, no selecciones, sino selecciona a la gente que te va a dar buen resultado, que te va a ayudar a sacar la empresa adelante, porque todos lo vamos a necesitar. Claro, muy bien. Oye, Fernanda, pues es todo un tema esto de los colaboradores, los empleados. Fíjate que en los corporativos a los que tengo normalmente acceso, puedo ver, se me viene a la mente Grupo Bimbo. Ahí sus colaboradores alguna vez le preguntaban a periodistas, le preguntábamos a sus directivos qué hacer cuando ya no te alcanza en tu empresa para pagarle a tu empleado. Ya lo capacitaste, pero ya está creciendo tanto que ya no te alcanza para pagarle y quedártelo. Y la respuesta creo que fue muy honesta, pero también muy sana. Fue, también hay que saber dejar ir en el momento en que tú como empresa... No es que ya no sea suficiente, creo que tal vez son ciclos y tal vez el empleado sí lo preparaste, pero llega el momento de irse y ellos decían, pues si nosotros como empresa no estamos capacitados para o preparados para darle cierto salario, cierto puesto, pues bueno, es momento de que también renunciar al talento bueno, ¿no? No sé qué opinas tú. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las empresas muy grandes, también cuando tienes una plataforma tecnológica que te permite monitorear el personal de manera continua, justamente para estar midiendo los riesgos de rotación, para estar midiendo, viendo en qué parte de su ciclo está cada empleado y poder ir decidiendo, ¿no? También de, oye, este empieza a presentar riesgo, quiero acercarlo a la puerta porque ya es momento que se vaya o ya, yo ya no tengo un plan de carrera para esa persona o este me interesa muchísimo porque le tengo visto para temas de sucesión o temas de... Entonces, puedes decidir con tiempo qué hacer con cada persona. Claro. Cuando tú dices, oye, pero ¿cómo le hace una empresa como Bimbo con miles de empleados? Porque la población que va presentando riesgo suele ser un porcentaje muy pequeño de manera anual y eso te va a permitir de manera constante estar trabajando con las personas que van presentando riesgo y poder prevenir que este tipo de cosas sucedan. Muy bien. Pues la verdad es que tienes razón, Fernández, todo un tema y creo que los claves que nos das como directora general de Interlab, ¿cómo le hace para concluir las personas que quieren contactarte, que una pyme que les interesa seguir con este proceso? ¿Qué le sugieres, Fernanda, que haga? Bueno, nos pueden contactar. Nuestra página es www.intelab.com.mx.
ahí perfectamente también pueden pedirnos información y con mucho gusto los contactamos. De nuevo, www.intelab.com.mx. Ahí los pueden contactar. Sería bueno que nos pusieran en los comentarios también la liga, Fernanda, para que la gente ahí directamente los busque. Claro que sí, con muchísimo gusto, y ahí les podemos dar más información. En estos tiempos, la verdad es que si vamos alineando los procesos de la empresa hacia procesos productivos, sobre todo en las pymes, podemos abaratar costos, optimizar tiempos, eficientar procesos a tal manera que podamos salir adelante de manera más rápida. Perfecto, pues que tengas muy buena tarde, Fernanda. Fernanda Cenizo, cofundadora y directora general de Intelab. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Que tengas muy buena tarde. Pues amigos, ahora pasamos a la siguiente entrevista. Ya está conmigo Nicolás Vázquez. Les voy a platicar rápidamente por qué es que decidimos platicar con Nicolás. Hay un tema interesante y un tema grave de la situación del transporte en México, y es que está perdiendo el transporte público concesionado entre 75 a 90% de la afluencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues varios impactos, que es lo que quiero hablar justamente con Nicolás Vázquez, que es el vocero de Fuerza Amplia de Transportistas. Rápidamente les voy a dar un resumen. Esta organización de transportistas es donde convergen concesionarios del transporte público concesionado de la Ciudad de México con casi 50% de las unidades que operan en la capital. Entonces, alrededor son 20,000. Ya me corregirá él, lo tengo en la línea. Muy buenas tardes, Nicolás, ¿me escuchas? Claro que sí, buenas tardes a Miguel, a todo tu auditorio. Muchas gracias. Oye, Nicolás, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Quisiera primero, en resumen, ¿quién es esta organización? ¿A quiénes representan? ¿A camiones, microbuses? ¿Quiénes son? Somos un conjunto de buses, vagonetas y autobuses agrupados en asociaciones civiles y empresas que prestan el servicio de transporte en la Ciudad de México. Este es el grupo de Fuerza Amplia de Transportistas. Tenemos varias rutas, todo lo que es el Distrito Federal, básicamente lo que es la Ciudad de México. Ya, te estoy perdiendo, Nicolás, no sé si me escuchas. Estábamos bien, pero como que te perdí. Voy a parar el video, pero te sigo escuchando. Me decías que son autobuses, entonces. Microbuses, autobuses y vagonetas, combis, como le conocemos. Somos los que estamos organizados en esta Fuerza Amplia de Transportistas. Muy bien, y tengo aquí este dato de el 50% de las unidades están con ustedes, ¿o cuántas unidades están? Y aproximadamente entre 7,000 y 10,000 unidades ahí que participan directamente en esta organización. Somos varias rutas, varias agrupaciones que estamos de alguna manera organizados para realizar todas las gestiones ante el gobierno de la ciudad. Muy bien, ahora sí pasando a las preguntas, ¿qué está pasando? ¿Hasta 90% de la afluencia están perdiendo? Sí, dependiendo de la zona donde circulan estas unidades o estas rutas, bueno, podemos ver que hay lugares en donde prácticamente se paralizó la Ciudad de México, zonas de oficinas, en donde no hay prácticamente nadie trabajando, bueno, pues solamente quedaron las actividades principales. En donde afecta un poco, ha afectado poco menos, que puede darse el 75% de afectación ya. Bueno, zonas en donde la situación económica es un poco más precaria, donde dormitorios de la ciudad, delegaciones como Iztacalco, Iztapalapa, no sé, Gustavo, donde de alguna manera se mueve poco más la gente, sobre todo cerca de las habitacionales, porque debemos decir que sabemos, afortunadamente también por este problema de contingencia sanitaria, pues se sigue moviendo la gente a pesar de esto. ¿Por qué? Pues porque vive al día.
Sí, te escucho, te escucho, te escucho. A ver. Sí, la afectación ahí es de aproximadamente, como te digo, el 70%, pero en algunas zonas sí, es del 90% de los viajes que se realizaban todos los días. Muy bien, paré un poco el video porque al final tengo tu foto aquí en la transmisión, entonces para que se escuchara un poquito mejor, Nicolás, ¿qué hace toda Perfecto. esta gente? El hecho de que se frene el transporte público, que quede paralizado, lo que tú me utilizas esta palabra, ¿qué hacen los transportistas? ¿Dónde pueden llevar el sustento de la casa? ¿Qué opciones están tomando? Pues mira, como todos los ciudadanos hoy estamos padeciendo esta situación de falta de ingresos, he escuchado tu programa con las otras empresas que has estado entrevistando y obviamente la situación es generalizada. No hay forma, nosotros nos hemos estado organizando para que trabaje o se presente a laborar el 50% del parque vehicular en las rutas, pero obviamente el número de servicios es mucho menor y los operadores están saliendo a trabajar. Y el sacrificio, pues, es en general, prácticamente lo que es el combustible y, digo, ahí hay que reconocer que hubo una disminución en sus costos, pero a pesar de esto, pues, con la afectación, sale para pagar el combustible y quizás para llevar el sustento a su familia todavía de los operadores. Terceras personas que dependían de este negocio, pues, definitivamente no están obteniendo nada y algunos de ellos esperamos que puedan sobrevivir a esta situación, a esta pandemia, porque definitivamente la situación es grave. Muy bien, antes de continuar con la entrevista, Nicolás, si me permites, voy a saludar a la parte de la gente que se ha metido en este Facebook Live, a Humberto Niño, Mauricio RS, Fer Garibay, Angie García, Marisun, Gilberto Guillén, que nos comparte en la Liga de Intelab, Denis FT, Renato Consuegra, bueno, y al final, todos los que nos están viendo, qué bueno. Y los invito a que si tienen alguna pregunta nos la pueden hacer. Pero Nicolás, el otro punto es qué zonas del país están más afectadas, qué colonias, qué delegaciones en donde este problema esté todavía más grave. Mira, es zonas como prácticamente la delegación Benito Juárez, delegaciones como Miguel Hidalgo, este tipo de delegaciones donde se concentra una gran población que se mueve porque son centros de trabajo, centros de oficinas, que la mayoría está prácticamente paradas, pues son los lugares en donde hay una mayor afectación. Pero como te decía, esto se va generalizando porque hoy pues la gente ha empezado a entender que esta situación de pandemia es necesario que la gente se pueda quedar en casa. Digo, desafortunadamente nos perjudica, pero es la única forma en la que nos han dicho los especialistas que podemos hacer que esto sea un poquito más controlable, ¿no? Entonces, pues la verdad es que en general en toda la ciudad ya se ve prácticamente paralizado el transporte. Nosotros revisábamos datos. En un día normal transportamos aproximadamente 11.500.000 viajes en el día. Estamos hablando de que prácticamente se fue a nada esta situación. Las pérdidas económicas o los ingresos que se dejaron de percibir son arriba de los 60 millones de pesos diarios, que es el circulante que se da para la mayoría de las familias que viven de esto, que viven prácticamente lo que obtienen pues de manera diaria. O sea, estos 60 millones de pesos son las pérdidas. ¿En qué periodo, Nicolás? En lo que va, en cada día, uh-huh. Cada día la pandemia se dejan de percibir estos ingresos. El nivel de ingresos es individual, claro, pero si lo sumas a través del número de viajes que se hacen en la Ciudad de México, pues es lo que te da la pérdida hoy. Todos los días dejan de circular en pagos a transportistas 60 millones de pesos aproximadamente, te decía, que es con lo que se mueve la ciudad. Dependemos o depende de esto un promedio de más menos de todo el transporte público 60.000 familias de manera directa, más las que dependen de manera indirecta, que podemos hablar de la gente que realiza el trabajo como las vulcanizadoras, como los servicios mecánicos, un sinnúmero de actividades que van ligadas a esta actividad que es la preponderante, que es el transporte público. Qué grave situación y qué bueno que estén tomando esa actitud. Los felicito, Nicolás,
a pesar de todo lo estás pidiendo que la gente pues, se quede en casa, a pesar de que hay pérdidas millonarias, 60 millones de pesos diarios es lo que me dices que hay en pérdidas, y qué bueno que estén tomando estas decisiones. ¿Qué es lo que viene? ¿Se podrá recuperar el transporte público concesionado de este golpe? ¿Se perderán unidades, choferes? ¿Qué pasará? Yo creo que como todos los negocios vamos a tener que empezar a buscar formas de organización, formas en las que podamos cambiar alguna situación. Esto desafortunadamente no puede cambiar en el sentido de cómo se presta este trabajo, este servicio es en calle y tiene que ser circulando. Pero yo creo que tenemos que encontrar alguna forma de reorganizarnos y hacer que el servicio pues sea un poco más ágil, se invierta un poco menos o más bien no se gaste un poco menos en la situación de la circulación. Ahí la propia Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México en conjunto con nosotros tendrá que buscar soluciones para encontrar formas en las cuales se circule un poco más rápido y no estemos en un congestionamiento. Yo creo que esta crisis va a modificar la forma de viajar de mucha gente. Vemos muchos vehículos en la calle circulando con uno o dos pasajeros. Entendemos también la situación. Mucha gente se queja del transporte público porque obviamente el hacinamiento es muy grande. Por eso decía, tenemos que encontrar nuevas formas de movernos, tenemos que encontrar nuevas formas de trabajar. Hoy esta situación de las tecnologías da la posibilidad de que mucha gente se quede en casa trabajando, realizando sus labores. Y nosotros creemos que va a haber un gran cambio, algunos van a desaparecer, hay que ser muy, muy claros en esta situación, pero con el apoyo del gobierno de la ciudad, si existe, si realmente se pone las pilas, creemos que podemos hacer grandes cosas. Teníamos un acuerdo por ahí con este gobierno de la ciudad para que se empezara a dar algún apoyo, incluso antes de la pandemia, para no hacer incrementos en el costo de la tarifa. Estos apoyos era un apoyo económico para compra de combustible y que el pasajero pudiera seguir teniendo una tarifa baja y obviamente pues no se pudo concretar, se da esta situación de contingencia y hoy más que nunca nosotros decimos al gobierno de la ciudad, se necesita el apoyo y se necesita la planeación. Muy bien, pues Nicolás Vázquez Figueroa, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas. Nada más quisiera corroborar unos datos finales para concluir la entrevista. Ustedes representan en cerca de 20 mil unidades, ¿es correcto? ¿De No, transporte? ¿O cuántas? nosotros somos el 50%, Ah, esta 10 organización mil. es el 50%, seríamos aproximadamente 10 mil concesionarios. O sea que en toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿hay estas 20 mil unidades? Circulan algunas en la zona metropolitana, pero estas 20 mil unidades solamente están en la ciudad, en lo que es la Ciudad de Ah, México, solo son Ciudad de México. Okay. por el gobierno de la Ciudad de México. Ahora, en un día me dijiste, me mencionaste una cifra, 11 millones 500 mil pesos de ingresos. 11 Estas. millones 500 mil viajes que se Ah, realizan. viajes. Esos son los viajes que se realizan, A diario. ¿sí? Que a día se realizan. Estás hablando de un número que representa en la Ciudad de México cerca del 60% de los viajes persona a día que se mueven, independientemente de lo que se realiza en la zona metropolitana. Muy Es bien. lo que aproximadamente estamos transportando. Y la pérdida, me dices, diaria son cerca de 60 millones de pesos lo que está dejando de percibir el sector, las familias en sus hogares. Poquito más de 60 millones que se distribuyen entre todas estas familias en la Ciudad de México, Miguel, que sirven obviamente para mantenimiento y de las unidades y para obviamente el alimento y el sustento de cada una de las familias. En total diario normal sin contingencia, ¿cuánto es el ingreso de este sector aquí en la Ciudad de México? De los 20 mil en total. Aproximadamente estamos hablando de es un aproximado, estaríamos hablando de 80 millones de pesos básicamente los que ingresan así de manera
promedio, y te digo promedio porque las unidades pequeñas o los microbuses y las combis tienen un pago de 5 pesos con 50 centavos, mientras que los autobuses ya de empresas cobran 6 pesos y 6.50. Entonces, promediando más o menos, estás hablando de 80 millones de pesos, que es lo que ingresa de manera diaria o lo que circula de manera diaria en el transporte público. ¿Cuántas rutas hay aquí en México? Registradas están, hay un número de 104, algunas cuantas han ido desapareciendo, actualmente debe estar aproximadamente 98 rutas solamente concesionadas de la Ciudad de México. Aparte, tendremos que contemplar las que ingresan concesionadas del Estado de México, que son otro número también grande. Muy bien, y por último, ¿se sabrá cuántos viajes realizan en estas rutas, cuántos viajes se realizan a diario? En las del Distrito Federal, ajá, mencionamos, son aproximadamente 11 millones y medio de viajes. Ah, sí, cierto, ya me lo habías dado, perdóname, Nicola. Pero es que entre tanto dato, la verdad, grave situación de los 80 millones de pesos promedio que este sector de transportistas del transporte público concesionado, me decías, combis, microbuses y autobuses, en la Ciudad de México, de 80 millones de pesos que a diario promedio se genera en este sector, se están perdiendo 60 millones de pesos. Muy grave la situación. En conductores, bueno, estamos hablando en unidades, son 20 mil unidades, pero si tomamos en cuenta que cada familia podría ser en promedio 2, 3 o 4 personas, bueno, la cifra se dispara. Y todos los negocios alternos, la vulcanizadora, es lo que nos dice Nicolás Vázquez Figueroa. Hay datos muy graves de esta situación y pues esperamos, Nicolás, que justo se tomen las vías alternas, que haya una unidad, se está hablando de un pacto de unidad entre empresarios, el gobierno y la sociedad. Y pues bueno, no sé si quieras agregar algo más, Nicolás. Solamente mencionarte que este sector está en esa situación, pero no escapan otros sistemas, como es el caso de Metrobús, también participan con nuestra organización 7 empresas que prestan el servicio en Metrobús y que hoy están prestando el servicio, digo, aquí sí con cierta ayuda del gobierno de la ciudad, solamente con el 45% del servicio que normalmente se prestaba. Estamos buscando, y ahí es un llamado a las instituciones financieras para ver los apoyos que puedan prestar, porque en muchos de estos casos las empresas todavía están haciendo el pago de las unidades, hay deuda por pagar, y obviamente para poder hacer frente a esta situación, pues tenemos que recurrir a la situación de aplazar los pagos y poder seguir cubriendo los salarios de la planta laboral, porque esperamos que en una fecha no muy lejana, pues se venga esta recuperación y el servicio tendrá que seguirse prestando pues al 100%, y requerimos de esta planta laboral entonces conservarla con los salarios íntegros. Representa pues este esfuerzo en donde hoy los concesionarios prácticamente estarán sin tener ingresos, y básicamente lo que se estará cubriendo es, como te decía, los salarios de operadores, de mecánicos, de controladores, también en Metrobús una situación grave. Muy bien, pues Nicolás, simplemente déjame leerte los comentarios. Están diciendo, Víctor, saludos a todos los compañeros transportistas. Víctor Manuel González dice que en especial a los integrantes del FAT, dice un llamado a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, para que nos haga llegar los apoyos. Saludos, Gilberto, Jessica. Dice Jessica Sánchez, un familiar trabaja en Metrobús y es lamentable su trato a los empleados. Ojalá de verdad se puedan unificar para garantizar apoyos y el trabajo. Y pues dicen que de esta actividad se dependen muchas personas. Pues muy grave. Te agradezco muchísimo, Nicolás, y espero estar en contacto para seguir con las entrevistas. Te agradezco tu tiempo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todo tu auditorio. Que tengan buen día. Buen día. Amigos, pues estamos terminando solo esta parte de las entrevistas con los diferentes actores que ustedes han venido viendo. Hablamos con Fisher, hablamos con la empresa que se llama Cajum Latam, que es justo para ayudar a emprendedores a buscar empleo, a personas a buscar empleo.
Hemos tenido cuatro invitados. Simplemente quiero terminar diciéndoles qué es lo que está pasando en el mundo corporativo, qué es lo que está pasando con los comunicados de prensa que me están llegando hoy. Hay varios temas interesantes. Hay varias empresas, por ejemplo, Grupo Modelo, que bueno, ha sacado comunicados muy importantes. La Asociación Internacional de Bebidas, la ICBA, dice, envía un comunicado, mi estimado Fernando Noriega, de la agencia, si no mal recuerdo, Golin, claro, Golin México, dice que se está impulsando al pequeño comerciante en el contexto del COVID. La Asociación Internacional de Bebidas, ICBA, dice lo siguiente: para enfrentar la pandemia, las autoridades de salud nos han requerido tener un distanciamiento social, quedarnos en casa. Esto ha sido plenamente atendido. Es en este contexto donde los negocios de barrio son fundamentales para el abastecimiento en nuestras comunidades. Y aquí vienen las cifras. Cerca del 40% de las ventas de combustibles, de comestibles, por estos en nuestra región, es atendido por estos negocios. Aquí falta aclarar qué región, si es en México o fuera, mi estimado Fernando, pero bueno, ahorita tal vez se aclare más adelante. 40% de los comestibles es atendido por parte de las tienditas, que hoy constituyen el canal de distribución más grande de comercio formal, un puente vital entre la canasta básica de productos y el ciudadano. Son más de 10 millones las personas, 60% mujeres, que atienden las pequeñas tiendas, ahora sí se aclara, en Latinoamérica y el Caribe. 10 millones de personas que están atendiendo las tienditas, nos dicen un comunicado Fernando Noriega con esta asociación de bebidas, y dice que este es un eje fundamental de las economías locales. No veo en el comunicado cuál es el punto que quieren resaltar. Dice: queremos extender una invitación para que apoyemos a estos héroes del día a día. Aquí ya lo está diciendo. Son tiempos difíciles, pero pide que se apueste a apoyar a la gente de las tienditas. Esta Asociación Internacional de Bebidas, ICBA. Bueno, esto es lo que nos dice Fernando Noriega, pero también hay otros comunicados que me llegan. Bania Dragone dice: Oanda, optimismo de China sin inmutarse por las perspectivas del FMI. El petróleo no puede sacudir los problemas de demanda. Eso es lo que nos envía esta firma Oanda también. Fíjense, Bodega Aurrera, que es parte de Walmart de México, nos está enviando un comunicado que habla los esenciales. Ahí Gabriela Redondo es la directora de comunicación, la vocera. Ellos están haciendo toda una estrategia Walmart. Y ahora dice que esta iniciativa, Los Esenciales, con más de 100 artículos a un precio fijo durante esta emergencia sanitaria por el COVID. Bodega Aurrera está lanzando que los precios se mantendrán fijos durante 60 días. 100 artículos en Bodega Aurrera es lo que se van a estar fijos. Aplica en Bodega Aurrera, Mi Bodega, Bodega Aurrera Express del Valle de México, desde el 10 de abril. Eso es lo que nos dice Walmart de México. Dice que estará disponible en los formatos de Bodega Aurrera, Mi Bodega y Bodega Aurrera Express en toda la República Mexicana. Ahí ya yo no entendí, porque primero dice que en ciertos formatos, bueno, divide en Valle de México y luego dice que en toda la República. En toda la República a partir del 20 de abril. Aquí en el Valle de México a partir del 10 de abril, es lo que dice el comunicado de Walmart de México, que la subdirectora de comunicación, Gabriela Buenrostro, está enviando este comunicado. Bien, por ellos, qué bueno que están tomando iniciativas a favor de las personas. Walmart, yo sé que a Walmart le llegan este tipo de informaciones, sobre todo de negocios. Hay un tema pendiente con los abuelitos, los adultos mayores en tus tiendas. Como periodistas, creo que hay una responsabilidad en decir en hay que atenderlos. Muy bien por todo lo que estás haciendo, Walmart. Creo que si bien no es tu responsabilidad,
en el tema de responsabilidad social corporativa van muy bien, pero el hecho de que los adultos mayores no estén teniendo ingresos, creo que ahí podría haber una nueva forma, oportunidad de ver cómo se benefician. Por otra parte, voy con otro comunicado. Osvaldo Palacios nos invita al webinar. Ahorita en este momento están saliendo muchos webinars y nos invita para pymes y emprendedores cómo sacar adelante su empresa en esta contingencia. Firma este comunicado la agencia PRP, una muy buena agencia de relaciones públicas. Osvaldo Sánchez Palacio, que es parte de esta agencia, nos está invitando. ¿Cuándo? Este webinar, aquí no lo pone, déjenme ver si lo reviso. Miércoles 29 de abril a las 11 de la mañana. Aprovecho para decirles que hoy a las 6 de la tarde, con Dupla, esta plataforma tecnológica, hoy voy a hablar con ellos, con su CEO, su director general, para ver cómo las empresas pueden obtener créditos a través de las fintech. Ese es un tema interesante. Bueno, pues les decía, los webinars PRP está invitando. ¿Qué otra agencia, qué otros comunicados? Fernando Millán, FICO aborda temas críticos de resiliencia para el área de servicios financieros en evento virtual. Nos está diciendo que FICO, no nos aclara quién es FICO, pero bueno, nos está diciendo de Porter Novelli y Fernando Millán que quiere llegar a esta comunicación porque a medida que los proveedores de servicios financieros de todo el mundo se ven bajo una presión sin precedentes a causa de la pandemia, FICO, la compañía de software analítico, ha diseñado un evento virtual global que busca ayudar a los líderes. ¿Cuándo? El próximo 20 de abril incluirá 30 sesiones en donde podrían, yo le preguntaría a Fernando, ¿en dónde se pueden comunicar? No me lo aclaras aquí en el comunicado, o falta que hay que abrir el archivo. Pero bueno, la FICO pone plataforma para emprendedores. Miren, para obtener más información, www.fico.com, y ahí, bueno, pueden tener más información. Las empresas, una recomendación siempre en el cuerpo del comunicado, del boletín. Creo que los mensajes clave, con sumarios, con un título, que nos puedan decir a los periodistas qué comunicar, es importante. Se lo digo sobre todo a las agencias de relaciones públicas, que gracias por todo el trabajo que hacen siempre, que nos están enviando comunicados, nos mantienen al tanto como periodista. Ahorita me acaba de llegar uno de Grupo Modelo, se los leo en un momento, pero Avaya, esta compañía habilita a 2 millones de trabajadores remotos de más de 11 mil empresas en todo el mundo. Dice que Avaya Holding Corp se ha movido rápidamente para permitir que empresas, escuelas, gobiernos y organizaciones de todo tipo se adapten a esta nueva situación. ¿Quién es Avaya? Yo lo preguntaría, y aquí si no lo dicen muy bien. Dice, Avaya es crea soluciones abiertas, convergentes e innovadoras para mejorar y simplificar las comunicaciones en la nube. Justo es una empresa que se dedica a la nube. ¿Qué otro comunicado de prensa? ¿Qué otro agente de relaciones públicas? Jaime Martínez, ¿qué agencia? No me dice la agencia de relaciones públicas. Fuga de inversión a otros países. Es lo que nos dice Jaime Martínez con la paralización de la minería. Dice, en la minería, fíjense que me han llegado varios comunicados, pero creo que ahí son, desde mi punto de vista, demasiados. En una semana casi diario me llega uno por día. Pero bueno, fuga de millones de dólares y proyectos de minería en México van a otros países, es donde el sector se considera esencial. Yo creo que aquí el sector minero está preocupado, es válido, y yo creo que la estrategia de la minería es justo buscar entrevistas, comunicar nuevas opciones, sacar datos, información que nos sirva como usuarios, como periodistas, para ver qué impacto tiene la minería, porque es un tema, yo les diría, lejano, es un tema que no es tan cercano. También Jeffrey Group nos ha llegado un comunicado diario y de Bain & Company. Bain & Company, qué bueno que esté realizando su estrategia de comunicación, pero a veces se complica
el tema de qué hacer o qué estamos los periodistas recibiendo a diario. Por ejemplo, ¿qué pasa con un comunicado diario de Bain & Company de Jeffrey Group? La verdad es que pierde a veces el impacto. Mi recomendación sería, creo que hay que dosificar la información. Jeffrey, creo que lo hacen muy bien, lo saben hacer con otras empresas. Simplemente, Isaac, bajarle un poco a la continuidad de la información. Alondra Casillas dice, ¿cómo mantener el liderazgo y la creatividad mientras se trabaja? Comunal Coworking, experto creando espacios de trabajo, te comparte algunas claves para liderar de forma efectiva. Fíjense, yo aquí le recomendaría es, ¿qué está haciendo Comunal Coworking? Ellos están comunicando consejos. Un coworking, un espacio que tú pagas para convivir con otros, pero aparte tener internet, bebidas, un poco de espacio de oficina. ¿Qué está pasando? Yo le diría a ellos, a esta agencia, déjenme ver quién es, Alondra Casillas de B4R, así se llama su agencia de relaciones públicas. Yo le diría, pues más bien, ¿qué está pasando con los coworking? Emanuel Rodríguez, de la agencia de la AMPEC. Emanuel trabaja en Corcom. Fíjense lo que nos dice la AMPEC. Se debe garantizar el abasto de cerveza. La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC, perdón, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, es un grupo liderado por Cuauhtémoc Rivera, a quien lo he entrevistado en algunas otras ocasiones. Pero yo le diría a la AMPEC, creo que el tema social aquí es lo fundamental, porque garantizar la cerveza en un momento como esto o dirigir la información hacia eso está complicado. Yo les diría, sí es importante, pero es sobre todo importante lo que genera el desabasto de cerveza. Entonces, titular así el comunicado creo que no es lo óptimo, pero yo les doy lectura. AMPEC manifiesta que se debe garantizar abasto de cerveza, pues coadyuva a sobrellevar la cuarentena en los mejores términos. El acuerdo de emergencia sanitaria no establece ley seca. La venta de cerveza representa hasta 40% del ticket mensual de las tienditas. O sea, todos los que compramos cerveza representan el 40%. De cada 10 pesos que vende una tiendita, 4 pesos son de cerveza. Eso es lo que dice la AMPEC. Esto tiene un efecto económico, un efecto en las familias, en la cadena de valor, en la cadena productiva, en los hasta en, la, en el campo mexicano, todo lo que se genera. Y creo que hacia allá AMPEC debe de ir sobre todo la información, no tanto garantizar la cerveza, claro que es un punto, pero enfocar ahí creo que es un tema. Emanuel Rodríguez ya me estará escuchando, me estará viendo. También otro punto, ¿quién está? Jimena Huerta Joitz expande su negocio en Latinoamérica con 2 nombramientos clave. Muy bien, nos anuncia que llega un nuevo country manager en México y un nuevo country manager en Colombia. Esta empresa que se, no sé si es correcto, Jimena, que se llame Joitz. Joitz expande o cambia todo su estrategia. Edelman México, esta agencia de relaciones públicas, nos lo está mandando. Y bueno, esta compañía, Joitz, ¿quién es? Híjole, desgraciadamente no viene la información de quién es la empresa que normalmente viene al final de los comunicados. Corona presenta ideas para nuestro México, la plataforma que busca encontrar ideas innovadoras que contribuyan a enfrentar la actual situación que vive el país. Dice la marca de cerveza Corona, estoy hablando de ellos, caminando siempre de la mano de los mexicanos e inspirándolos a romper todas las barreras físicas y mentales para impulsar el progreso del país. Corona nuevamente hace un llamado para contribuir a mejorar el entorno. Ahí nos dice, no nos está diciendo nada, pero sigamos al siguiente párrafo. Con esta plataforma que se llama Ideas por Nuestro México, Corona se suma a las acciones a beneficio del país como parte del programa hashtag por nuestro México. Eso es lo que dice Corona, está haciendo un programa, pero ¿qué acciones en concreto? Dice que la plataforma creativa brindará mentoría, incubación, inversión y las herramientas necesarias
para que cualquier innovador, creativo o dueño de una gran idea pueda convertirla en realidad? ¿Dónde se pueden meter, Corona? Dice que el proceso de inscripción, si tú tienes una idea, eres emprendedor, Corona está diciendo que te puedes meter en www.ideaspornuestroméxico.com. Ahí van a hablar de diferentes. Esto lo está sacando con Blue Box, que aprovecho para ver, voy a buscar a Gustavo Huerta de esta muy interesante empresa y voy a traer. Angelina dice que es una mentira lo de Aurrerá, Bodega Aurrerá y Express, porque lo subieron los precios de arroz, frijol, huevo, entre otros. Qué comentario, muy bien, gracias por hacernos llegar la información. Qué difícil, ¿no? Que las empresas estén comunicando algo y el público vea otro tipo de cosas. Angelina, pues muchísimas gracias por esta información. Y les decía, voy a buscar, pasando al tema de Corona y esta alianza o esta nueva forma de estrategia para impulsar la innovación. Se pueden meter, si tienes buenas ideas, Ideas por Nuestro México. ¿Quién está enviando el comunicado? Trencetera. Y bueno, no lo firma. Lo firma Ana María Castillo, de la Agencia de Relaciones Públicas. Rápidamente me voy con otros comunicados. Cristian Vargas, mi estimado amigo Cristian Vargas, está enviando también un comunicado en donde habla de diferentes empresas. Fabiola González, ¿cómo se conformarán los empleos de futuro en la en la cuarta revolución industrial? Aquí me dice que la empresa, no sé cómo se pronuncia, BIM, V-E-E-A-M, dice, este es un artículo de Abelardo Lara, country manager de BIM, o me corregirán después, en México. Dice que la cuarta revolución industrial está transformando y modificando los entornos, el machine learning y diferentes. Menciona un reporte de administración de datos en la nube. Bueno, creo que ahí falta puntualizar, sobre todo el comunicado, que, o esta opinión, hacia dónde vamos a llegar. Normalmente, si hay una línea de impacto o explicación o sumario, ayuda muchísimo. Mauricio Neblina, de la AMPEC, bueno, nos están enviando doble este comunicado. Patricia Carbonell, Patricia de Trendsetera, dice que Paolo Carli, nuevo vicepresidente regional de Biofarma de Merck para América Latina. Esto lo voy a poner en mi LinkedIn. Me parece interesante. Paolo Carli, quien llega a la farmacéutica más antigua del mundo con años de experiencia para continuar expandiendo. Él llega al cargo de vicepresidente regional de Biofarma de la farmacéutica Merck. Todo esto en Latinoamérica. Muy rápido nos dice Marcos, convierte lo cotidiano en una experiencia única, y pues nos envía algunos consejos. Presenta Eastman, portafolio de materiales sostenibles para el empaque de cosméticos. Bien, creo que este tipo de empresas como Eastman nos está dando un buen punto. Creo que hay que seguir caminando con los temas, más allá de lo que pase con la crisis de la pandemia. Es importante, pero también hay otros temas. Hay que buscar impulsar el crecimiento, hay que buscar impulsar el desarrollo. Bueno, nos está llevando este comunicado. AT&T nos dice consejos para realizar mejores reuniones virtuales. Número uno, planea bien. Número dos, prepara el dispositivo. Número tres, establece normas claras. Cuatro, el orden es la clave. Cinco, asegúrate de usar la herramienta correcta. Eso es lo que nos están enviando desde AT&T. Hay otros comunicados. Elimina tu ansiedad con la ayuda de tus bolsos. Dice Abril Pereceira que en estos días donde encontrar actividades dentro de casa ayuda muchísimo para disminuir el estrés y la ansiedad. Utiliza tus bolsos como terapia de relajación y haz que se vean como nuevos. Y nos pone una serie de consejos para
rellenar con periódicos mientras no estén en uso las bolsas. Nos dice que rocíes con un poco de loción al interior para que huelan bien cuando los vuelvas a usar. Spray para tu cabello es un buen aliado contra los rayones de bolígrafo. Y bueno, ponen, la gente está siendo creativa, cómo mantener tus bolsas o que tus bolsas, las bolsas de mano de mujer, cómo te pueden apoyar para desestresarte. Armando Ocaña, bueno, él me está informando de un programa de asistencia al empleado que ya les daremos información más adelante. Claro que sí, Armando. Pfizer de México, esta farmacéutica, anuncia a su nueva presidenta y directora general. Oye, me parece súper importante. Pfizer, México está diciendo que llega Constanza Lozada. Eso también lo voy a poner en mi link, LinkedIn o LinkedIn, como lo menciona. Pfizer México dice que llega esta directiva de origen argentino, asume la posición con el reto de hacer crecer una de las filiales más importantes de la farmacéutica y alcanzar el propósito global de generar innovaciones que cambien la vida de los pacientes. Pfizer México. Dice Gloria Munguía, hola Miguel, ¿podrías hacer un especial de restaurantes y bares? Nos está afectando mucho el tema del COVID y el gobierno no nos está ayudando. Gloria Munguía, primero, gracias por enviar este mensaje. Claro que le hacemos difusión. Cuéntame si quieres por WhatsApp. Ahí en mi blog están mis datos de contacto, en mi blog miguelpallares.net. Ahí puedes tener mi teléfono, mi celular para comunicarte directo. Fíjense lo que me dice Gloria Munguía. Necesitamos apoyo sobre todo nosotros como pymes. Seguimos con entrega a domicilio para evitar que nuestros empleados pierdan su trabajo. Pizzas al 2x1 toda la semana. Ella nos pone aquí, qué bueno, muy bien, Gloria, que nos pones aquí tu dirección. Claro que esta plataforma, al ser noticias de negocio, por supuesto que incluimos a tu negocio, como cualquier otro. Dice que está en la calle de Sabino 255 Santa María la Ribera y se llama La Sabina. Yo te preguntaría si tienen servicio de Rappi, Uber, Eats o algún otro, o Didi, y para hacer estos pedidos. Qué bien, gracias porque nos escriben. Me parece bien esta propuesta, este especial de restaurantes. Y siguiendo con las noticias, Pfizer México anuncia la nueva presidenta y directora general, Constanza Lozada. Importante, ¿quién me hace llegar este comunicado? Leinani Báez me dice de ICM México. Bueno, es que Pfizer ha cambiado, yo tengo la percepción, mucho de agencias de relaciones públicas. Ahora gracias por hacerme llegar este comunicado. ¿Dónde me pueden contactar? Ya les dije, miguelpallares.net, esta página web. Ahí hay una pestañita contacto por si ustedes quieren hacerme llegar alguna información. Club Premier Aeroméxico recompensa la lealtad de sus socios a pesar de la contingencia sanitaria. Socios Club Premier con nivelación por puntos Premier calificables mantendrán su nivel hasta diciembre del 2021. Para socios con tarjetas American Express, Aeroméxico o membresías para acceso a salones Premier, también se implementarán estas medidas. Muy bien, que desde su trinchera Club Premier de Aeroméxico esté haciendo este tipo de estrategias. Vamos rápidamente con otro comunicado. Crece la búsqueda de información confiable. Campañas de compras futuras, Armando, veo en Amazon Prime. Bueno, nos están enviando ahí algunos consejos. La Cámara de Comercio, denme un segundo, la Cámara de Comercio de México sugiere aprender a diseñar promociones adecuadas para el negocio, descubre cómo hacerlo y ellos están invitando a un taller. Yo creo que lo primero también sería pues dar algunos consejos para la gente, más allá de que lo comuniquen de esta forma. La historia de Sync
coworking a facturar 100 mil, no dice dólares, al mes. Te escribo porque acabo de publicar esta información y bueno, este coworking, los coworking están pasando por una situación difícil. Grupo Modelo, les digo que Grupo Modelo, bueno, está informando de varias noticias. Lanza Tiendita Cerca. Grupo Modelo crea esta plataforma que beneficiará a más de 15 mil tenderos en el canal tradicional durante la contingencia. ¿Cómo lo hacen? Este comunicado nos lo hace llegar Astrid Cerón Padilla de Gila Norton y no me ponen en el cuerpo del correo la información. A ver, estamos abriendo ya el comunicado, pero dice que con esta iniciativa, Grupo Modelo va a conectar a las tienditas con los consumidores para abastecerse sin salir de casa. Eso no lo entiendo. Durante y después de la contingencia derivada del COVID, Tiendita Cerca beneficiará a más de 15 mil tenderos, pero ¿cómo? En el canal tradicional y más de 3 mil empresarios de Modelorama. Sí, pero ¿cómo? ¿Cuál es lo que va a hacer la empresa? Dice, desde el martes 14 de abril, los tenderos interesados pueden registrarse con su número de cliente de Grupo Modelo en www.tienditacerca.com para comenzar a recibir pedidos de cualquiera de sus productos. Los consumidores deben seleccionar en el portal una tienda de abarrotes o Modelorama y realizar el pedido al número telefónico. Bueno, interesante medida, Grupo Modelo se ha visto muy a favor de las tienditas, de las empresas. Qué bien que lo esté haciendo, porque ellos tienen un músculo muy importante. Amigos, pues con esto, DuPont, fíjense, DuPont en la primera línea contra el COVID-19, presente en la Expo Seguridad Industrial 2020. DuPont, esta compañía que dirige aquí en México y Latinoamérica, Claudia Janes. Claudia es una reconocida empresaria a quien tengo el gusto de conocer. Claudia Janes también es presidenta del Consejo de Empresas Globales, Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, el CEG. Pues nos dice que DuPont, la empresa que ella también preside, va a estar presente en Expo Seguridad Industrial del 18 al 20 de agosto. Qué bueno que ya se estén realizando estas invitaciones para lo que viene. Sacarnos ya de la mente un poco el tema de la pandemia, no en medidas de seguridad, claro, debemos protegernos, pero sí sacarnos de la mente que todo se va a quedar aquí. Yo los invito a que empecemos ya y estos comunicados empiecen a hablar qué pasa después de la crisis, qué pasa después de la pandemia. Claro que faltan algunos meses, pero enfoquémonos, yo creo, en el futuro, en el crecimiento. Muy bien por DuPont, muy bien por Claudia Janes, que nos está diciendo que está llegando con su solución de protección personal para proteger a miles de trabajadores de atención médica de primera línea. DuPont estará presente en esta expo y bueno, fíjense, parte de los productos que maneja la empresa están enfocados a la salud médica. Muy bien, este comunicado me lo está haciendo llegar, bueno, ni siquiera... de parte de Expo Seguridad Industrial, Getsemaní González Vallejo, de Marketing Expo Seguridad México y Expo Seguridad Industrial. Muy bien por DuPont, muy bien por esta estratégica, esta expo. Uber Flash, la solución de Uber para envío de artículos durante la contingencia. Nos está enviando Ileana Escandón, una compañera de relaciones públicas, de HK también. Fíjense que Ileana, con toda la experiencia que tiene, nos está diciendo que durante el confinamiento, la compañía, o sea, Uber, continúa generando soluciones. Uber es dirigido por Greta González, es la CEO, y Uber está creando soluciones y nuevas oportunidades para generar ganancias adicionales para socios conductores. Buscaré, por cierto, a Eugenia Zurita para una entrevista próximamente con Uber que nos hable de esto. Si Ileana Escandón de HK está viéndonos o alguno de los agentes de relaciones públicas, sería bueno
para contactar con Uber y pedir esta entrevista. ¿Cómo funciona Uber Flash? Nos dice, abres la app de Uber, ingresas el punto de retiro y de destino del artículo, seleccionas la opción Flash y confirmas el viaje, se abre una pantalla. Cuando llegue el socio conductor, entregará el artículo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Uber Flash? Está habilitando durante la contingencia y está presentando la disponibilidad en diferentes ciudades del país con un costo igual y un funcionamiento igual al que el viaje UberX en las mismas circunstancias. Esta nueva solución trasladará todo tipo de artículos que quepan en la cajuela de un vehículo UberX y sean permitidos por la ley, obviamente. Pues nuevas soluciones, muy bien por Greta, muy bien por Eugenia, que están haciendo todas estas innovaciones para el tema de cómo enfrentar la crisis. Grupo Modelo, ayer no solo nos envió, ahora también nos vuelve a enviar. Aquí cabrá hacer la precisión. Creo que Grupo Modelo ha estado muy activo. El punto es también dosificar la información. Nos dice que está entregando, bueno, en estos momentos creo que es válido porque la información, fíjense, es importante. Grupo Modelo entrega al INER ampliación del área de diagnóstico para duplicar la capacidad de atención para detección de pacientes del COVID. Está ampliando el área de diagnóstico, pero ¿cómo lo está haciendo esta cervecera ampliando un área de diagnóstico en el INER? Dice que la contribución es parte de su programa Hashtag por Nuestro México. Es un movimiento de Grupo Modelo que busca, bueno, eso ya lo dijimos, pero ¿qué van a hacer? Grupo Modelo mantiene su compromiso de seguir, sí, pero no nos aclara cómo. Solo dice que esta acción va a contribuir, pero cómo. Desde el inicio de la fase 2 de la contingencia, el INER ha atendido 200 consultas diarias de valoración. Con la contribución de Grupo Modelo, aquí viene, se busca duplicar esta capacidad. A ver, no sé si estoy leyendo bien o el comunicado tiene algo, pero contribución en especie, en dinero, no lo logro ver. Pero bueno, van a duplicar. Ah, aquí viene. A través del diseño, suministro y montaje de una clínica modular. Muy bien, Grupo Modelo. O sea, a través de una nueva unidad que van a construir, una clínica modular, Grupo Modelo está ayudando al INER. Felicidades, la verdad es que esto sí contribuye y contribuye mucho, claro que contribuye. Y qué bueno, muros perimetrales de lámina de acero, bien, Grupo Modelo, poliestireno, equipado con instalaciones eléctricas, salidas de voz y datos, en el cual podrán atender diariamente hasta 600 pacientes las 24 horas del día. Fíjense qué importante, empresas corporativas como Grupo Modelo. ¿Quién me envía este comunicado? Déjenme ver su agencia. Ana María Castillo, de Trencetera. Ana María Castillo, muy bien. Permíteme decir a Grupo Modelo, crear una nueva clínica modular para atender más pacientes, para que se diagnostique más, es lo que entiendo, a pacientes de COVID-19, a todos los que llegan al INER. Muy bien, los felicito. La verdad es que este tipo de acciones creo que contribuyen mucho, sobre todo con esta base de responsabilidad social corporativa. No solo eso, ahora ustedes como empresas creo que están adecuando a la nueva realidad sus estrategias. Muy bien, Ana María, pues esto es un comunicado que nos acaba de llegar. También de la Cámara de Comercio, dice que va a haber Cámara de Comercio de México está invitando a desafíos laborales con el COVID-19, una conferencia online. Pues, amigos, creo que así llegamos. Les di todos estos comunicados, agencias como Golin, HK, agencias como, ¿qué otra vimos? No recuerdo. Bueno, Jeffrey Group también, otro tipo de agencia, diferentes tipos de agencia. Estoy llegando ya a la parte final de esta transmisión de noticias de negocios. Qué bueno, Gloria Munguía ya está poniendo que sí tiene Rappi y Didi. Creo que pueden aprovechar todos los negocios también aquí una vía de comunicación, así como le estoy haciendo con las empresas.
creo que es un buen momento para que las pymes, los restaurantes, y con esta muy buena idea que me deja Gloria Munguía en sus comentarios, donde dice que me recomienda un especial de restaurantes. Muy bien, lo voy a tomar en cuenta. Hoy hablamos con Fisher, Grupo Fisher nos dice de importantes promociones. Está teniendo un éxito importante en el tema de servicio a domicilio. También hablamos con otras empresas, con los transportistas. Una caída grave del 90%. Se están dejando de realizar viajes, se están dejando de realizar distintas actividades que está impactando en la vida de las personas. Hoy también hablamos con la empresa Cajun, que ayuda a buscar empleo. Ahí hablamos con el director general Ángel Macías y también con Fernanda Cenizo, cofundadora y directora general de Intellab. Pues amigos, con esto yo llego al final de mi transmisión. Que tengan muy buena tarde. Hoy a las 6 de la tarde tengo una transmisión con Dupla, con su CEO, director general. ¿Cómo pueden obtener las empresas, las pymes, crédito? ¿Cómo se pueden financiar en este momento? Pues muchísimas gracias por estarme viendo. Gracias a las empresas por estar compartiendo la información, por estar dándome estas entrevistas. Que tengan muy buena tarde, amigos, y hasta pronto.